La organización Texas Community dijo que las autoridades mexicanas lograron identificar a dos migrantes de nacionalidad nicaragüense quienes murieron ahogados al intentar cruzar el río Bravo en frontera entre México y Estados Unidos este fin de semana. Uno de los casos es la recuperación de un cuerpo en el río a la altura de Piedras Negras, donde identificaron a Iván Ramiro Rivera Velázquez, originario de Chichigalpa. También se recuperó el cuerpo en la zona de piedras negras del ciudadano Kevin Alexander Zelaya Espinosa, quien portaba su cédula de identidad y su pasaporte de Managua. Cada día más con nacionales son identificados y retenidos en fronteras mexicanas en su intento por llegar a las tierras norteamericanas. Es nicaragüense. ¿Qué edad tiene? 54 años. ¿Qué experiencia tuvo ahorita en el río? Nada agradable. Nada agradable. No, señor. Vas sí, señor. El más reciente informe del INAMI detalla que en un operativo de revisión migratoria en Michoacán, en una terminal de buses, identificaron a 17 extranjeros procedentes de Ecuador, Nicaragua, Guatemala El Salvador, en condiciones irregulares en el país. Este 31 de mayo entró en vigencia una nueva regla que acortará el proceso para que migrantes puedan calificar a asilo o ser expulsados de Estados Unidos. Según la normativa estadounidense, las personas que califican para el asilo recibirán protección más rápidamente y aquellos que no son elegibles serán expulsados de inmediato en lugar de permanecer en Estados Unidos durante años mientras sus casos están pendientes. Esta nueva regla solo se aplica a las personas que son colocadas en procedimientos de remoción expedita después de 31 de mayo del 2022 y la regla no aplica a los menores no acompañados. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.